onde está ma prende d'aria. Onda massima alta. Es una maravilla encontrar estos pueblecitos a 1000 y pico metros de altura. El Boixar. Hoy está ma prende d'aria en el Boixar. En un lugar donde solo viven 15 personas. Una maravilla de lugar, perdido, entre las alturas, en las montañas. Te encuentras de repente con estas maravillas, con el escudo del Boixar, que es el sol. Imagínate, el sol rey. Es una maravilla de este lugar. Entonces, hoy quiero compartiros simplemente el sonido del viento. Hemos quedado como aletargadas, porque llevamos como 2 horas en este pueblo, pero nos hemos quedado sentadas en un lugar sin saber cómo y por qué. No queríamos activarnos, queríamos estar aquí y al ver toda esta maravilla que nos ha saludado hoy, quiero compartiros para que veáis cómo, yendo por los lugares de la naturaleza, te encuentras de repente con estas bendiciones. Aprovechar para sentir, para ver la belleza en cada pequeña cosa, para vivir abiertas, como esta ventanita, como esta puerta, allí, al fondo, aquí, una casita pequeña. Imaginaros dónde está Mapel de Aya. Puertas abiertas en los pueblos pequeños, donde solo viven 15 personas. La enseñanza de hoy prácticamente es la contemplación. La contemplación y la conexión con aquella parte de ti que es eterna. Porque somos tan temporales, somos tan efímeros, que este cuerpo, este vehículo, si no lo aprovechamos bien para conducir y para llegar a la meta, se nos pasa el tiempo y no llegamos. Aprovechar para conectaros con la parte eterna que sois dentro de vosotros, con la parte mágica, con la parte que no tiene fin. Yo soy en el ave, la golondrina que vuela, y en el cristalino arroyo, el eterno estado del agua que queda ahí plasmada, y en las flores que engalanan este día de primavera, con un sol resplandeciente y un viento que no está ausente. Quiero dedicaros desde mi corazón este pequeño día, este pequeño trozo, este pequeño lugar, el Boixar, que quiere decir lugar del boj. Muchos bojes. Es una madera muy fuerte con la que se hacían objetos de madera, como cucharas, como utensilios. Entonces el Boixar quiere decir el bojar, que el bojar es bosque de bojos. Gracias, gracias, gracias.